el equipo no está pleno. Nosotros, partido con Ferro, éramos fantasmas dentro de la cancha. Con Comodoro quisimos reponernos, pero la verdad que estábamos totalmente sin piernas. El equipo no está en plenitud, en la parte física, mental. La verdad que hubo un desgaste muy grande a partir de la Liga de las Américas y la seguidilla de partidos hace que no estemos en nuestra mejor versión. Y un desgaste muy grande en la final de la Liga de las Américas que evidentemente lo estamos pagando. Mucho para analizar. No entramos con la actitud y la energía necesaria para enfrentar cualquier equipo de la liga. A mí nos sacaron del campo, los jugadores veteranos no estuvieron en el juego, no tenían la actitud para jugar, no, también veníamos de jugar el día de ayer, pero habíamos tenido experiencias anteriores y el equipo estaba listo, hoy no. Y bueno, cuando no estás listo y no estás preparado 100%, el rival te lo hace notar, así que la verdad que nos llevamos una buena paliza, un buen golpe, porque siempre después de este tipo de partidos cuesta mucho levantar, ¿no? Y saber cuál es la realidad del equipo, la actualidad y la realidad del equipo. Que estuvo duro el partido hoy para mí como entrenador, porque uno quiere ver a su equipo, sobre todo siempre con el aspecto de lucha y sumarle también cada tanto buen juego, ¿no? Objetivo nuestro, tratar de sellar el 1, de ponernos fuertes, de recuperar nuestro nivel y nuestra intensidad defensiva, que creo que poco a poco se nos fue cayendo por todas las bajas que tuvimos. Recién ahora estamos recuperando a Penca, Marcos viene golpeado, bueno, algunos vienen con algunos dolorcitos y es difícil ir recuperando a uno, se te cae otro. Muy importante si nosotros hoy en día podemos mantener la localía en los playoffs, creo que va a ser muy importante y un punto decisivo. Al reglamento, me dijeron a mí, y bueno, ese gris en este caso favorece a Atenas, ellos se agarran de eso y bueno, no podés hacer mucho más que en el contexto que estamos nosotros, que está Atenas, y pareciera una autorización de un beneficio hacia Atenas, pero bueno, qué sé yo, es lo que uno siente en estos momentos, ¿no? Porque todas estas cosas siempre se dan en los momentos difíciles de los clubes. Especulan todo el año y en el momento que le va mal, siempre con un poquito más de plata y siempre le encuentran alguna vuelta al reglamento. Habrá que corregirlo, no sé si le servirá a Argentino o no que lo corrijan, si le servirá a algún otro club que lo corrijan, pero bueno, lo ideal sería que lo corrijan para el bien de la competencia. Porque siempre pasa lo mismo, te llega al último mes de competencia y te encontrás con un montón de equipos que cambian su fisonomía en base al dinero que tienen. When will the desire for love outweigh the desire for power?
When will we face the truth and allow our hearts to flower? Por cómo terminó, porque estábamos los dos equipos haciendo un buen laburo en jugando. Se desvirtuó un poco ahí al final, pero bueno, creo que Ferro ganó bien, jugó mucho mejor que nosotros, sobre todo el último cuarto. La verdad que es un garrón, pero bueno, nada, se picó entre dos jugadores. El resto tratamos de poner calma, menos mal, porque si no se podría todo. Nadie quería, yo por lo menos no quería pelear con nadie, o nadie quería pelear. Lo único que intentamos era separar. En un momento lo querían mandar los dos al vestuario, los vestuarios estaban juntos, o sea, tampoco lo podíamos mandar los dos al vestuario. Bueno, y ahí se empezó a dar discusiones por todos lados, que la verdad que no queríamos que pasen, porque teníamos el partido en las manos antes de todo esto, y eso, que pase eso no nos convenía a Ferro, le convenía más a Regata, porque terminamos con 4 tiros libres, estábamos 7 puntos arriba, 4 tiros libres y un triple, nos empatan el juego. Un juego que nos empata con Mitchell y Kevin afuera, cambia de juego totalmente, lo que trabajamos 40 minutos lo podemos perder por esa irresponsabilidad de lo último. Prácticamente estaba terminado el partido, Ferro muy merecido tuvo la victoria, y bueno, ese incidente que también pasó en Ferro, un poco provocativo, ¿no?, por parte de los dos americanos de ellos, terminó en lo que terminó, una pena, porque dentro de la cancha tiene que haber solamente espectáculo, ¿no?